¿En primera clase? Uh-huh. Es muy caro. ¿Puedo viajar en clase normal? Cámbialo por mí, por favor. ¿Normal? ¿No hablas de clase económica, o sí? Mis piernas son muy largas. No puedo viajar ahí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Son muy largas? Pero yo sí puedo volar en clase económica. Comprarte algo con el primer dinero que gané. Ay, ¿por qué? ¿Por qué viniste? No tengo por qué responderte. ¿Qué rayos piensas que estás haciendo? ¿Con qué derecho vienes? Y me preguntas eso. ¡Guillo! Porque eras mi amigo, la dejé. Ella era la novia de mi mejor amigo. Por eso no la busqué más. Te di muchas oportunidades. Ya no lo voy a tolerar. Yo también quiero un poco de leche. ¿De verdad? ¿Sucedió algo bueno? ¿Cómo te diste cuenta? Tu cara habla. ¿Estás loca? No espero respuesta. Es increíble encontrar algo que disfrutes hacer. No es fácil descubrir lo que amas. Así que, ¿qué te importa lo que digan de ti? Nunca te ha importado lo que los otros piensan. De acuerdo. Si quieres hacer algo, no lo quites de tu mente. ¿Aún si me lleva muchos años? Aunque te lleve siglos. Por el nuevo sueño de Yandí, salud. Ya no quería huir y por eso decidí venir. Pero creo que cometí un error. Habrá un gran festín. No te lo puedes perder. Si huyes como una cobarde, Gaúl se quedará sola. Pensé que eras una verdadera amiga. ¿No es así?
Como ya todo. ¿Estás bien? Siento que debería irme en este momento. No sé qué hago aquí. Ha pasado mucho tiempo, Yandy. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Invitación? Ya que aceptaste mi invitación, ¿puedo preguntar si ya le deseaste feliz cumpleaños a mi hijo? Entiendo que eres una joven muy inteligente y que fuiste educada con el esfuerzo de unos padres humildes pero responsables. ¿Sería mucho pedirte si tocaras el piano para nuestros invitados? Pero ella no toca. ¿Yandy sabe tocar el piano? Creo que no. Es la razón por la que le invitó. Esta vez fue demasiado lejos. Ella ya se retiraba. Lo haré. Me invitó a su fiesta. Por supuesto, le daré algo a cambio. De acuerdo. Corea, pero en Estados Unidos es una compañía muy importante. Poseen algunos yacimientos petroleros y hoteles. Debimos investigar más cuando estábamos en Macao. Pensé que aún actuaban como niños desconsiderados, pero veo que han madurado. ¿Por fin lo viste? No cualquier persona se puede convertir en la esposa de mi hijo. ¿Qué demonios fue eso? ¿De dónde sacaste un compromiso? ¿Y tú a qué viniste? ¿Crees que vine porque quise? Yo fui quien la invitó. ¿Qué? Esta reunión era para presentar a tu futuro. ¿Estás en shock? ¿Qué? Por el compromiso de Yumpio. No. Si Yumpio está comprometido o no, es algo que no debe importarme. Eso tú deberías saberlo. Yumpio se veía sorprendido. No lo sabía. Me refiero al compromiso. De haberlo sabido, nos habría dicho. No creo. Esa chica probablemente conoce a Yumpio. ¿Cómo lo sabes? Ya la había visto en Macao. Gracias por traerme. Yandy, lo que le dije en Macao a Yumpio. Sí, ya sé. Estabas molesto con Yumpio y lo dijiste sin pensar. Sí, claro. No me molestó lo que dijiste. No te preocupes. Yandy, lo que vemos con los ojos no siempre es real. Pero algunas veces para creer necesitas ver. Gracias por todo. Puedo irme yo sola. Descansa. Que descanse.